La neuropsicología es considerada como una disciplina compuesta, ya que en ella confluyen varios campos de estudio: neurología y psicología, neuroanatomía y neurofisiología, neuroquímica y neurofisiología. Esta disciplina, entre otras de las neurociencias, busca la relación entre las estructuras, su funcionamiento, las conductas y los aprendizajes humanos que se constituyen sobre la base de dispositivos básicos que consolidan los procesos cognitivos de alta complejidad y, por cierto, sirven de punto de partida para la educación sistemática, la capacitación permanente y la formación especializada. Las neurociencias en general y la neuropsicología en particular son también avances científicos relativamente novedosos a los que se puede apelar para encontrar una mirada más de la misma humanidad y su interacción con el medio, que pueden ofrecer la búsqueda de modos propicios y armónicos de cambios conductuales que no contradigan su propia naturaleza, pero marchen acordes a los vertiginosos e imperiosos cambios de la sociedad y cultura actual, sin tiempos para adaptarse y sin espacios para equivocarse. México tiene una importante tradición en la investigación en neurociencias básicas. Ejemplo de lo anterior, en 1950, bajo el liderazgo de Raúl Hernández Peón, bastión del desarrollo de la investigación en el campo de la neurofisiología en nuestro país, emergió un grupo conformado por Augusto Fernández Guardiola, Carlos Guzmán Flores y Víctor Alcaraz, entre otros, interesados en investigar los mecanismos neurofisiológicos de la atención. Los resultados de sus investigaciones originaron un gran impacto, alcanzando el reconocimiento tanto nacional como internacional. Tanto individuos como instituciones durante los años 60 y 70 fueron instrumentos claves para establecer nexos internacionales que impactaron el desarrollo de la neuropsicología mexicana al inicio de la década de los 80 del siglo XX. Este interés y dentro de esta dinámica llevó a que la Facultad de Psicología de la UNAM invitara como profesor al doctor Alfredo Ardila durante el periodo de junio de 1978 a noviembre de 1980. Tanto la investigación como la práctica clínica y neuropsicología comenzaron en México con un desarrollo gradual. Un impulso sorprendente se debió a la relación que algunas personas de diferente formación, principalmente psicólogos, lingüistas, neurólogos, especialistas en comunicación humana y licenciados en educación especial, establecieron con grupos consolidados dedicados a la investigación neuropsicológica en otros países, como Francia, la Unión Soviética, España, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Algunos de los investigadores mexicanos realizaron estudios de posgrados en esos grupos. En el más de los casos, se ha invitado a miembros de estos grupos a participar en los programas de formación. En 1982, un grupo encabezado por la doctora Fegui Ostrowski Solís fundó la Sociedad Mexicana de Neuropsicología. El objetivo central de dicha sociedad era el promover el desarrollo profesional de la neuropsicología clínica y experimental. En la actualidad, la neuropsicología en México se encuentra en un creciente dinamismo. Los principales retos para el futuro de la neuropsicología mexicana se localizan en el cómo estimular el desarrollo de la disciplina y cómo tener control en la calidad del entrenamiento. Será necesario mejorar y formalizar el entrenamiento en neuropsicología clínica, tanto para la evaluación y el diagnóstico como en la rehabilitación. Asimismo, falta aumentar el número de especialistas en esta disciplina. También es importante el desarrollo de métodos y materiales acordes a la población mexicana. Henry Molaison, Una vida sin recuerdos. Existen tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. El caso de Henry toca el tema de la memoria a corto plazo. Esta historia
comienza cuando Henry tenía 9 años, fue atropellado por un ciclista y empezó a sufrir convulsiones y etapas de epilepsia. Sus estados alterados fueron empeorando y su vida era casi insostenible. A los 27 años fue operado de forma experimental. Actualmente sería llamada de forma negligente. La cirugía consistía en la extirpación de la amígdala, la mayor parte del hipocampo y la corteza del hipocampo, en ambos hemisferios. El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica en el interior del lóbulo temporal. Mide aproximadamente 3,5 a 4 centímetros. Tiene forma de caballito de mar, pero en otro contexto se le comparó con un cuerno de carnero, Amón-Ra. Es de color amarillo debido a que está cubierto de una sustancia blanca que se llama alveo. El hipocampo es la estructura fundamental para el almacenamiento de la memoria explícita, lo cual se fundamenta en las características de plasticidad que presentan sus neuronas. Se asocia con la llamada memoria episódica y la memoria espacial. Entonces, observamos que la principal función del hipocampo es la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Una lesión o extirpación en esta zona produce amnesia anterógrada, o sea, de los acontecimientos ocurridos después de la lesión. Esto afecta los recuerdos de hechos específicos, pero curiosamente, no afecta el aprendizaje de nuevas capacidades o habilidades. Por ejemplo, una persona podría aprender a montar una bicicleta, pero no podría recordar jamás haber visto una bicicleta. Durante los 55 años de vida que tuvo Henry, cada vez que se reunía con un amigo, cada vez que comía, cada vez que salía a caminar al bosque, era como si fuera la primera vez. Fue considerado el paciente más importante de la neurociencia. Gracias a que fue partícipe de múltiples estudios, ayudó a científicos a entender la biología del aprendizaje, la memoria y la habilidad motora.